Hermanos y hermanas en Cristo, soy Lucinda Ashby, la obispa de la diócesis de El Camino Real. Quería hablar a ustedes desde el pórtico de la Casa Diocesana, pero me encuentro secuestrada como mucha otra gente en casa, así que estoy hablando con ustedes desde mi casa. Estamos en tiempos inesperados, pero hay precedencia. Una amiga mía me hizo recordar que en escrituras bíblicas venimos de gente que siempre ha sido, en tiempos de incertidumbre, siempre ha sido fieles. Y cuando nosotros nos reunimos para la Convención Diocesana en octubre, tuvimos como nuestro tema la llamada a peregrinaje. Y aunque yo no hubiera pensado que esto hubiera sido nuestro peregrinaje como iglesia en este punto, estamos caminando sin llevar mucho. Solamente llevamos nuestras computadoras, nuestros teléfonos y nuestro libro de oración común como una iglesia. También estamos manteniendo equilibrio, balanceando la tradición nuestra con la innovación y la creatividad contemporánea que nos ayuda a conexionarnos unos con otros. Y tenemos valor cuando estamos perdidos. No sabemos lo que va a pasar de un día a otro, pero tenemos valor y nos esforzamos. No estamos entrenados para estos tiempos, pero somos formados por aquellos. Tenemos un solo pensamiento, que es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Estamos encontrando dones en estos tiempos, pero a la vez tenemos dilemas. ¿Cómo es que podemos nosotros cumplir con los deberes del Evangelio? Dar de comer, dar ropa, visitar a los enfermos, a los que quedan en prisión. ¿Cómo es que podemos nosotros servir a la gente que nos necesita y necesita tanto? En esto tenemos que tomar mucha responsabilidad personal, porque hay mucho riesgo, no solamente para los que servimos, pero también para nosotros. Así que hay que tener cuidado y tomar responsabilidad personal. Hemos tenido nosotros muchas reuniones virtuales con los empleados diocesanos y todos ellos andan bien trabajando en sus computadoras de sus casas. Pero también he tenido yo muchas reuniones con los clérigos de esta diócesis mediante la computadora. Todos ellos son muy creativos. Se dedican a trabajar, a crear las horas del culto, a servir a su gente y al cuidado pastoral. Y me impresiona mucho nuestro liderazgo en esta diócesis. Juntos decidimos nosotros el miércoles pasado que íbamos a celebrar el domingo de la resurrección como una diócesis entera mediante el culto virtual, no en persona. Hace dos días que estuve yo en el supermercado y encontré el contraste humano que existe en estos tiempos de crisis. Había un grupo de gente que estaba en un punto muy, muy miedoso y andaban y agarraban muchas cosas y no sé, pero eran muy ansiosos. Por el otro lado había gente que era muy relajada, se saludaban, se cuidaban operaban del punto de la generosidad. Este contraste que encontraba allí me hizo recordar de la oración de San Francisco, que es parte de nuestro libro de oración común. Y les invito ahora a orar conmigo. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que imparta tu amor. Donde hay injuria, perdón. Donde hay duda, fe. Donde haya desesperación, esperanza.
Donde haya oscuridad, luz. Y donde haya tristeza, gozo. Oh Maestro Divino, concede que no procure ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, sino amar. Porque cuando regalamos es cuando recibimos. Cuando perdonamos, somos perdonados. Y cuando morimos a nosotros mismos, nacemos para vivir eternamente. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo, bendiciones a todos y a sus familias. Que Dios les llene a los corazones de fuerza y de amor. Adiós.